Hola, mi nombre es Yasmín García y vivo en el estado de Oregon en los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar del agua. El agua nos rodea y es muy importante, no solo para los humanos, sino también para los animales y las plantas. ¿Sabías que el agua constituye el 71% de la superficie de la Tierra? Quizás solo piensas en agua como un líquido así, pero en realidad también viene de otras formas. El agua se mueve constantemente a nuestro alrededor. Averigüemos más. El agua es el líquido más importante de la Tierra y se encuentra en todo el planeta. Cubre el 71% de la superficie de la Tierra y constituye nuestros océanos, ríos, arroyos y lagos. El agua es esencial para todos los seres vivos. Todos los seres humanos, animales y plantas lo necesitan para sobrevivir. De hecho, los seres humanos están compuestos de hasta un 60% de agua. La mayor parte del agua se almacena en nuestra sangre y células y nos ayuda a digerir los alimentos, transportar minerales en nuestro cuerpo y regular la temperatura corporal. Los animales también necesitan agua para sobrevivir. Algunos animales no solo beben agua, como nosotros, sino algunos incluso consideran que el agua es su hogar. Hay muchos animales que viven en ambientes de agua dulce y salada. ¿Puedes nombrar algunos animales que viven en el agua? Pausa el video aquí y enumera tres animales que viven en el agua. Al igual que los humanos y los animales, las plantas también dependen del agua para mantenerse vivas. El agua es un componente clave en la fotosíntesis, que es el proceso por el cual las plantas toman energía del sol y producen alimentos para crecer. Los seres humanos usan el agua para cosas además de beber. ¿Cuáles son algunas de las formas en que usas el agua? Pausa el video aquí y enumera dos formas en que usas el agua. Los seres humanos utilizan el agua a diario de diversas formas. Usamos el agua para cocinar, lavar, producir cultivos para alimentos, para transporte y recreación, fabricar productos y bienes, y como fuente de energía eléctrica. El agua es la única sustancia en la Tierra que se encuentra naturalmente en tres estados físicos. Son sólidos, líquidos y gaseosos. Al aumentar la temperatura, el estado sólido puede convertirse en líquido y el líquido puede convertirse en gas. También podemos disminuir la temperatura para pasar a la inversa de gas a líquido y a sólido. Aquí hay agua en el estado sólido, hielo. Observa cómo se convierte en líquido. El calor del fuego hace que se derrita. ¿Ves el humo que sale de la olla? En realidad no es humo, es vapor de agua, el estado gaseoso de agua. En el planeta tenemos agua en los tres estados físicos. El agua líquida fluye en ríos, lagos y océanos y se absorbe en la Tierra. El agua sólida forma glaciares, capas de hielo y nieve. Y el agua en estado gaseoso flota como vapor de agua en la atmósfera. Cambia constantemente de un estado a otro a medida de que viaja por el planeta en un proceso llamado ciclo de agua. El ciclo de agua describe el movimiento de las moléculas de agua a medida que viajan entre la Tierra, los cuerpos de agua y la atmósfera. El ciclo es interminable. Las moléculas de agua viajan por el mundo cambiando continuamente de un estado a otro. Veamos más de cerca al ciclo de agua. Primero, es importante comprender que el ciclo de agua no tiene principio ni fin. Es un proceso continuo. Sin embargo, comenzaremos con cuerpos de agua. El calor del sol hace que el agua líquida del océano se convierta en gas. A esto se llama evaporación. El gas, conocido como vapor de agua, flota en la atmósfera y forma nubes en un proceso conocido como condensación. Una vez que las nubes se llenan demasiado de agua, el agua se libera de las nubes y cae en la superficie de la Tierra en forma de lluvia o nieve. A esto se le llama precipitación. La lluvia y la nieve que cae terminarán en un cuerpo de agua o pueden caer a tierra. Si cae en la Tierra, puede ser absorbido por la superficie del suelo y humedecerlo.
lo que ayuda a que nuestras plantas crezcan o puede descender más y acumularse como agua subterránea, que puede utilizar como agua potable. Aquí hay un dibujo que hice del ciclo de agua. Incluí los tres pasos clave, que son la evaporación, la condensación y la precipitación. Ahora es tu turno. Pausa el video aquí y dibuja el ciclo de agua como el de esta pantalla. ¿Por qué es tan importante el ciclo de agua? Ya mencionamos lo importante que es el agua para los humanos, los animales y las plantas para la sobrevivencia, así como las diferentes formas que usamos el agua en nuestra vida diaria. ¿Pero sabías que no podemos producir agua nueva? El ciclo de agua recicla el agua, pero no produce ni elimina agua. La cantidad de agua que tenemos en la tierra es finita, lo que significa que hay una cantidad específica que no se puede cambiar. El agua que tenemos ahora es la misma agua presente cuando los dinosaurios estaban vivos y será la misma cantidad presente en el futuro. La próxima vez que tomes un vaso de agua, piensa en todas las razones por las que el agua es tan especial. El agua constituye el 71% de la superficie de la Tierra. El agua es un componente esencial de la vida y un hábitat para muchas plantas y animales. El agua es la única sustancia en la Tierra que se encuentra naturalmente en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. El agua es un recurso finito y el agua se recicla a través del ciclo de agua. Piensa en el largo viaje que han viajado las moléculas de agua en tu vaso. Tu próximo trago de agua podría ser la misma agua que bebió un hombre de cavernas o un tiranosaurio rex, y podría ser la misma agua que beberán tus tataranietos en el futuro.